Muy buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos de Refugio Zabala TV. Estamos hoy con una persona que nos va a brindar su testimonio para lo que es más importante, lo que más nos preocupa en este canal de YouTube, que es acercarnos a Dios. Él va a tener la valentía, que no es fácil, de dar su testimonio para mayor gloria de Dios y para ayudarnos, a mí el primero y a todos vosotros, hermanos, que estáis, que nos vais a ver ahora mismo. Sin más demora, le doy paso ya a Eduardo Alcántara. Muy buenas noches. Hola, José María. Buenas noches. Bueno, Eduardo Alcántara, diré, queridos amigos, que es compositor de música, música pop, de música de Semana Santa, de música de bandas sonoras originales de películas también, del cine. Pero aparte de eso, y lo más importante, Eduardo, es que tú tuviste un problema grave en tu vida, ¿no? Sí, potente, fuerte, sí. Bueno, pues sí, sí es cierto que lo tuve. Yo, desde el año 98 aproximadamente, empecé a tener una mala relación con una sustancia que está muy bien vista a nivel social, pero que es muy problemática y que yo en mi caso pues pude ver la peor cara de esa sustancia, el alcohol. Entonces yo tuve un problema de alcoholismo que al principio no era demasiado severo, demasiado grande, pero luego se convirtió en algo que me paralizó la vida y que me la destrozó la vida, me llenó de problemas y hizo que al final tuviera una situación desastrosa a nivel personal, a nivel social, a nivel profesional, en todos los sentidos, a nivel espiritual también, ¿por qué no decirlo? Y sí, y tuve esa situación, sí, la tuve. Digo, hablo en pretérito, en pasado, porque ya no la tengo. Desde el año 2015, el día 1 de junio del año 2015, estoy curado de esa... Bueno, eso vamos a verlo, para mayor gloria de Dios, estás curado. Desde el año 2015. Pero en aquel momento, en el año 98, cuando tú te sumerges en las tinieblas del alcohol... Sí. Lo haces porque tienes un problema personal en tu vida, te refugias en eso, bueno, ¿no? Tal vez. Bueno, te dedicas a beber y te vas metiendo cada vez más ahí, ¿no? Sí, fue una. Esto vino por una situación muy extraña de complicar, de explicar, quiero decir, muy, muy compleja, por una serie de. Bueno, que se puede decir a grosso modo una psicología inversa extrañísima, y yo caí en eso. Y entonces, pues bueno, al principio, pues como digo, pues no era muy, muy exagerado. Pero eso paulatinamente fue creciendo en efectos y en todo lo malo que eso acarrea, de forma progresiva, y hasta que, bueno, en el año 2010, 11, 12, 13, 14, 15, ya era de una severidad absoluta, enfermiza, en una cosa paralizante. Eso está muchos años, ¿no? Sí. Entonces, al principio, José María, no era tan extremo, era una cosa mucho más de llevadera. Además, yo por mi oficio de, como bien has dicho antes, mi oficio de compositor musical y rodearme de unas personas que confían mucho en el trabajo de una persona que se dedica a eso y ponen mucha ilusión y mucho sueño y todo eso, yo tenía que guardar una imagen ante ellos. Entonces lo que hacía era que solapaba esa conducta, la escondía y yo no mostraba eso delante de ellos y todo eso, pero yo cada noche tenía que beber para irme a dormir. A ti no se te notaba, no se te notaba ni siquiera en el aliento, ni siquiera en que dijeras cosas incongruentes. No, durante el día no. Durante el día no. Durante el día no, porque era una cosa que yo escondía, obviamente, ¿no? Era un motivo más de mi trabajo, era guardar una imagen, por decirlo de alguna manera. Pero de noche, hay que decir que no siempre, pero el porcentaje altísimo de las noches yo era incapaz de irme a la cama sin haber consumido alcohol. ¿Qué alcohol? ¿Qué bebías?
Pues generalmente, bueno, al principio era pues cerveza, vino y luego bebidas destiladas, los típicos Cuba Libres que se le dice, ¿no? El ron mezclado con refresco, con Coca-Cola o whisky o ginebra o eso, ¿no? Lo típico, ¿no? A mediodía cerveza, no mucha cantidad, porque claro, como digo, no podía excederme delante de los clientes y todo eso. Pero ya cuando me quedaba sola, las veces que estaba sola, ¿no? Pues ya ahí sí, ya yo no había control, ni había medida, ni y era todo, pues ya era. Yo me tenía que inducir el sueño con alcohol. Sí, y no podía llegar a un sueño natural sin beber alcohol. ¿Y cuando llegaba al día siguiente por la mañana y te levantabas de la cama? Pues me levantaba pues con la resaca típica, la confusión y la sensación de sentirte culpable de lo que había hecho el día anterior, pero claro, rápidamente miraba la agenda a ver qué tenías que hacer ese día e iba poco a poco disolviéndose esa situación de resaca, pero que eso era en bucle, en loop. O sea, sesión continua, ¿eh? Un día, otro y otro y otro y así, y siempre. Un día y otro, acabas de decir, sí. Eduardo. Sí. ¿Durante cuántos años duró esa actuación ante los demás para que no notasen que tú...? Sí, bueno, pues digamos que yo empecé con esta situación problemática en el año 98, cuando yo tenía 30 años, que como he dicho antes, no era tan extrema, tan severa, pero eso fue increciendo hasta que ya en el año 2009, 2010... O sea, estuviste 2011, como 10 años aproximadamente simulando tu alcoholismo, sí, ante los demás. Sí, más o menos, simulando, pero que a veces ya sí se notaba. Ya a medida que iba pasando el tiempo, cuanto más tiempo pasaba, más se notaba, más se evidenciaba, sobre todo la gente cercana a mí y todo eso... Y ya a partir del año 2011, 2012, 2013, 2014, ya eso era absolutamente, yo ya escondido, no quería salir, yo no quería... Yo al final terminé bebiendo cantidades masivas, enormes, estamos hablando de 7, 8, 9 litros de alcohol diario, bueno, no de alcohol destilado, pero de cerveza y vino, que lo mezclaba con ansiolíticos y con antidepresivos. ¡Qué barbaridad! Sí, sí, porque yo lo quería era no saber nada de mí, no quería saber, yo, o sea, yo tenía la vida tan hundida... Que el alcohol te lleva a esos sitios, ¿sabes? A esa. Pero o sea, tú eras consciente de que ponías en riesgo tu vida. Sí, 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 sí. Sí. Lo que pasa es que yo, como quería, era estar ajeno a mí. Lo que hacía era conseguir ese efecto, pues anestesiándome psicológicamente. ¿Cómo lo hacía? Pues bebiendo alcohol y tomando ansiolíticos. Eso me inducía el sueño y dormía 16, 17 horas diarias. Y así, cuando me levantaba, pues otra vez lo mismo. Me tomaba un café por la mañana, pero rápidamente otra vez necesitaba el alcohol. Y otra vez, y así un día, y otro, y así. Y eso era siempre ya. Y esa fase, digamos, terminal de tu etapa como alcohólico, ¿cuántos años duró? ¿Estuviste en ese régimen de dormir 16, 17 horas y volver y otra vez? Pues duró... Pues vamos a ver, eso fue progresivo, como te digo, desde 2015 fue mi sanación espontánea. Fue tu sanación, que ahora hablaremos de eso. ¿Sabes? Sí. Pero eso empezó ya de forma absolutamente muy severa en el año 2009, 2010, así más o menos. Caray, unos 5 años. Que estuviste unos 5 años. Sí, sí, caótico. Pero muy claro. Muy caóticos. ¿Tú fuiste al médico? No. O sea. Yo sabía que mi vida iba mal por ese problema, porque si no hubiera existido ese problema, habría ido estupendamente bien, ¿no? Por mi trabajo, el don que Dios me dio. De hecho, estuviste muchos años anteriormente simulando ese alcoholismo. Sí, trabajando trabajo, para muchos, claro, trabajando para muchos artistas de cierta fama y haciendo muchos trabajos y todo eso, ¿sabes? Pero claro, yo cuando ya fui consciente de la situación, yo sabía que existían organizaciones que ayudaban a eso, este tipo de... Pero yo me veía incapaz, o sea, algo en mí decía que eso era imposible, que yo, que ni Alcohólico Anónimo ni nada de eso a mí me podía quitar esa problemática, esa disfunción psicológica, ese trastorno psicológico que era algo en mí. Yo sabía, entonces nunca fui a ningún sitio de eso, nunca es que nunca me lo planteé, nunca. Yo fui bajando en salud y en todos los sentidos hasta que bueno, como he dicho antes, en el año 2014 mi hermano falleció, mi hermano mayor que yo falleció muy joven, en el año 2014 de un cáncer de estómago, ¿sabes? Y entonces, pues,
poco tiempo después, muy poco después, yo empecé a notar que no podía tragar. No tragaba. O sea, lo poquísimo que comía no era capaz de... O sea, tenía como disfagia, ¿no? Entonces yo somaticé o pensé en lo que le había pasado a mi hermano, al que yo le mando un beso al cielo a mi hermano, que era muy buena persona, muy creyente, mi hermano, ¿sabes? ¿Qué edad tenía tu hermano cuando falleció? 49 años. Uh-huh. ¿Tu sí, hermano mayor? Mi hermano era mayor que yo, 2 años y 8 meses, sí. ¿Cómo se llama? Juan Carlos. Juan Carlos, le mandamos un abrazo desde aquí, desde la tierra, porque todos somos parte de sí. la misma iglesia, ¿no? Hombre, claro. Él estará en la... Sí. En la iglesia celestial y nosotros sí. estamos en la iglesia militante ahora, ¿no? Ahí está, exacto. Ando aquí. Entonces, pues, ¿qué pasó? Que como yo bebía tantas cantidades de alcohol, como he dicho antes, 7, 8 litros diarios, pero no bebía por disfrutar el alcohol. Lo bebía para enajenarme de mí. O sea, porque yo decía, yo no quiero saber nada de mí, mi vida es un desastre. Yo me quiero vivir fuera de mí. O sea, no tener ni idea de quién soy, ni quiero saber nada de nada. Y entonces, ¿cómo lo hacía? Pues induciéndome el sueño con pastillas y alcohol. Como no comía nada, pues lo poco que comía, como digo antes, pues tenía dificultad para tragarlo. Entonces ya... Además pesaba muchísimo, pesaba pues, aproximadamente unos 20 kilos más que ahora. Y no comía nada, era todo agua de alcohol y tenía una debilidad enorme. Pues ya somatizando el tema, por decirlo de alguna manera, lo que le pasó a mi hermano y sabiendo que no podía tragar, empecé a pensar que yo tenía alguna enfermedad peligrosa o algo. Y entonces dije yo, madre mía, esto aquí tengo yo un problema. Entonces me decidí a ir al médico. Mi hermano, como he dicho, se fue al cielo en el año 2014. En el año 2015, a los pocos meses, a principios de 2015, fui al médico a que me hiciera una revisión, a ver si yo buscaba que me dijera, pues mira, tiene un tumor, tiene algo, pues yo pensaba que tenía eso. Afortunadamente no lo tenía. Pero el médico me pidió una analítica y con marcadores tumorales y todo, porque yo se lo pedí que yo hiciera así. Entonces, eso fue a principios de 2015, como he dicho antes, y entonces el médico, cuando yo fui a recoger la analítica de sangre y de orina que él solicitó al laboratorio, el médico me preguntó que si bebía mucho alcohol. Y yo me dio vergüenza, le dije que no. Le digo, no, porque uno va a decir que bebe lo que bebe. Y entonces, pues yo se lo negué, ¿no? Y entonces el médico dice, pues según pone aquí, tú bebes mucho alcohol, además tienes el hígado mal. El hígado lo tienes mal y bebes una... Aquí, según lo que yo estoy viendo, en palabras suyas quiero decir, tú bebes muchísimo. Pero claro, yo se lo negué y me fui a mi casa con los resultados, se los pedí, los resultados, me fui a mi casa. Eso fue en mayo del año 2015, mayo del año 2015, ¿vale? Pues yo llego a mi casa, guardo los resultados en un cajón y entonces, pues el día 1 de junio del año 2015, no se me olvida esa fecha jamás, nunca, pues yo saqué los papeles del cajón donde estaban por curiosidad, porque me sentía especialmente débil, como siempre estaba, ¿no? Pero ese día quizá más débil, ¿no? Con más debilidad, con más, ¿no? Más flojera, más, ¿no? Entonces, pues empecé a mirar en internet lo que decían esos resultados, ¿no? Abrí Google, pues, empecé a mirar, había un valor que tenía muchísimos asteriscos, muchísimo, o sea, era lo que más tenía, que si me acuerdo se llamaba PCR, pero no PCR de esto del coronavirus, sino la proteína C reactiva, entonces yo busqué en Google, ¿no? Ya sabemos que Google es una ventana abierta al mundo y está todo ahí, está todo, ¿no? Busqué PCR, yo estaba ese día solo en mi casa, vivía solo. Y me acuerdo el sitio, puedo visualizar el sitio donde estaba, cómo estaba, la luz que había, el sitio exacto donde estaba, yo como, o sea, todo, ¿no? Busco PCR, nivel esto, lo que ponía allí, y entonces yo según leí yo en Google, estaba a punto de que me dieran un accidente vascular grave. Eso fue lo que yo leí, un ictus. Y dije, madre mía, tío. Y empecé a releerlo, digo, esto, ostras. Entonces me asusté de tal manera, porque yo sabía que todo eso venía por mi problemática con el alcohol, porque yo bebía unas cantidades que no te las puedes tomar ni de agua. Pero vamos a ver, tú no bebías ni siquiera agua.
después rara vez bebía agua. Rara vez, claro. El líquido que bebía era solo alcohol. Tengo que decir que no era alcohol, whisky, 7, 8 litros. No, eso no. Si digo eso, miento. Es que si no estarías muerto. Si no, bueno, me incinera y ¿qué tomas? Y ¿cervezas? 5 días en apagarse el fuego. O sea, ¿cervezas, vino? Sí, cerveza y vino, sí. Pero 8 o 9 litros sí, diarios. Sí, eso. Pero además mezclado con ansiolíticos y antidepresivos. Tomaba dos antidepresivos, yo tenía la vida un día, porque claro, una persona que había estado en una posición profesional buena, de pronto te ves que tu vida no es nada, dices, me quiero morir, ¿no? Entonces yo, para quitarme, para yo enajenarme y salirme y o sea, no saber nada de mí, lo que hacía era inducirme el sueño con ansiolítico y esa cantidad que era lo que conseguía dormirme. Entonces dormía tantas horas, 17, 18 horas y así eso. Y el resto del día era... ¡Qué horror! Así sí. Te pasaste 5 años así, Eduardo. Bueno, o sea, al principio no era tanto, ¿eh? No, pero esos 5 años... Al principio no, pero al final, los dos últimos años, otras y eso, sí era así. Era así. Entonces, un poco siguiendo el hilo por donde iba, cuando yo llegué y vi los resultados esos del médico, lo que ponía la analítica del laboratorio de sangre, yo me fijé en eso, en lo marcado que estaba ese valor, ¿no? Esa sustancia, la sangre, ¿no? El PCR, la proteína C reactiva, y cuando vi que estaba a punto de que me diera un ictus, un accidente vascular de estos que te dejan, me dio un miedo tan grande, miedo, pavor, o sea, algo pánico. Definiría yo, dije yo, ¿por qué? Porque sabía que eso venía de algo que yo era incapaz de solucionar, no tenía solución humana, no se podía, ¿sabes? Entonces, como no podía, yo sabía, digo, bueno, pues esto es una cosa que no tengo solución, estoy abocado a un desastre. Entonces, lo que hice fue como un niño mirando, pidiéndole a su padre un favor, a su papá, ¿no? De una manera rogando, le pedí a Dios que me ayudara. El día 1 de junio por la tarde, sería a las 7 o 8 de la tarde, y le dije, Dios mío, por favor, ayúdame, Dios mío. Y entonces, en ese momento, dejé de ser alcohólico. Justo ahí, al momento ipso facto. ¿Por qué digo dejé de ser alcohólico? Porque toda la necesidad que yo tenía siempre de beber alcohol desapareció. Desapareció ipso facto. Desapareció. ¡Bum! Es como, como algo que se volatiliza. Así. Hasta tal punto, José María, que yo tenía en el frigorífico preparado el alcohol que iba a consumir esa noche. ¿Sabes? Entonces lo que hice fue sacar el móvil y hacer una foto al alcohol. Y dije... hice la foto y digo, ahí te quedas. Y entonces esa noche me fui a dormir sin beber alcohol. Pero tú ponías en el frigorífico como una especie de calendario de alcoholismo. No. Yo en el frigorífico yo guardaba el alcohol que iba a consumir esa noche. Ah. Cada día lo guardaba. Tu ración. Lo compraba, mi ración. Exacto, mi ración. Entonces, hasta tal punto yo sentí esa sanación, ese cambio. Eso, después, justo, hizo facto, ¿no? Como cuando le dijo Jesús a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Y salió. Y dice esto, pero bueno, esto... ¿No? Pues igual. Pero te olvidaste del alcohol y de los barbitúricos. Esa noche. Sí. O sea, se acabó ahí. Esa noche, a mí lo que me hacía efecto real... Yo lo que buscaba, que era lo que a mí me inducía el sueño, porque a mí, a cualquier ser humano se lo hace, es el alcohol. Pero la cantidad esa... que bueno, una cosa que te bebas una cerveza o dos tomándote una tapa, y otra cosa que te bebas 3 litros, eso es que te pega al cerebro un estallido que... Entonces, en ese momento sentí que ya no era alcohólico, y como me sentí así, diciendo, pues para dejar, digamos, inmortalizar el momento, algo así, por decirlo de alguna forma, cogí el móvil, ¡pum!, y le hice una fotografía, abrí el frigorífico y le hice una fotografía a todo el alcohol que yo tenía preparado para ese momento. Y entonces, como se acercaba la hora de irse a dormir, digo, mira, acabamos sin dormir. Y eso era una cosa absolutamente insólita, inédita. 1 de junio de... del año 2015. Volviste a nacer.
Sí, desde luego, desde luego. Eso no tengo ninguna duda. Pero no solo físicamente, sino sobre todo espiritualmente. Y claro, exactamente. Porque es que además, lo que quiero contar es que no solamente se quedó ahí, sino la cantidad de cosas que luego fueron pasando perfectamente ordenadas en el tiempo. Y una secuencia de cosas que decía, que yo me extrañaba, decía, no puede ser verdad esto. Cuéntalas. Vamos a ver. Eso ocurre el día 1 de junio del año 2015. Vale. Entonces, yo me voy a la cama y no bebo alcohol. Cuando me despierto por la mañana, me despierto fresco. Me despierto con la mente clara. Me despierto como hacía muchos años que yo no me despertaba. Y entonces, claro, tomas contacto con la realidad del nuevo día y dices, ostras, esto, qué bien estoy. Y esto, porque, ostras, anoche yo no bebía alcohol. No bebía alcohol. Y esto, yo le había pedido a Dios que me ayudara. Y esto. Y entonces, claro, me levanto y empiezo como a conectar con la realidad y decir, ¿y qué bien estoy? Claro, hacía mucho tiempo que yo todos los días me levantaba con resaca. Entonces, eso hay una diferencia notable cuando te levantas bien, ¿sabes? Entonces, ahí empiezo a investigar qué me ha pasado. ¿Por qué? A ver, la existencia de Dios, la existencia de los milagros, la existencia de esto, y claro, abre el ordenador y empieza a buscar en Google existencia de Dios, existencia de... Pero perdona, porque tú no creías en la existencia de Dios. Sí creía, pero... ¿Tú no habías tenido en tu familia una formación cristiana? Sí, sí, sí. Yo había hecho la primera comunión, mis padres eran cristianos católicos, no una cosa exageradísima de eso, pero sí, yo sí, el típico hogar en que por osmosis recibe la formación cristiana, formación, pero no, sobre todo cuando llega la época de la adolescencia, y es cuando te desperdigas y dices, yo voy a lo mío, que voy a mi, ¿no? Es la tendencia humana que hace, exacto, eso, ¿no? Sí, entonces, pues yo me acuerdo que hice mi primera comunión, yo sentía cuando era pequeño, yo me acuerdo con 7 años, 8 años y todo eso, sentía y yo estaba convencido de la existencia de Dios, pero no porque me lo dijeran mis padres, sino porque es que lo lógico es pensar que hay Dios. O sea, yo creo que hace falta más fe para pensar que no hay Dios que para pensar que hay Dios. O sea, hace falta más esfuerzo de decir, bueno, entonces todo esto, ¿qué hacer? ¿No? Entonces, pero para no perder el hilo de por dónde voy, cuando me levanté por la mañana, empiezas en Google a ver la existencia de Dios. Empiezo a ver la existencia de Dios, empiezo a encontrarme con situaciones muy parecidas a la mía. Digo, ostras, ¿y esto? Pues, pero claro, a la pregunta que tú me habías hecho, que si yo creía o no, yo creía y no creía. Yo decía sí o no, o yo qué sé. Bueno, no, creíste no porque el 1 de junio de 2015, claro, sí, claro, te dirigiste a Dios. Exacto, pero es claro que es que cuando ves una situación límite, es como el que se está ahogando en medio del mar. ¿Qué hace? ¿A quién le pide ayuda? ¿Qué, al jefe? No, le pide ayuda a Dios. Dios, tú eres el único que podría ayudarme. En ese momento se encuentra una tabla de salvación, dice, ¿quién ha sido? Pues Dios, ¿no? Entonces ahí hice eso y por eso fue por lo que yo, bueno, tenía esa semicreencia en Dios, pero pasó eso. Y el día, cuando me despierto el día 2 de junio por la mañana, empiezo a buscar y empiezo a encontrarme cosas absolutamente que yo decía, ¿y esto? ¿Esto cómo va a ser verdad? Pero empiezo a mirar y digo, esto tiene pinta de ser verdad, esto no es ningún cuento. Y entonces una de las cosas con las que me encuentro es con lo que ocurrió cuando se rodó la película La Pasión de Cristo. Lo que le pasó al actor Jim Caviezel estando rodando la película, que eso yo me quedé impresionado, me quedé diciendo, pero me quedé asombrado. Le cayó un rayo estando en la cruz. Eso lo sabrán las personas que han investigado sobre este asunto, lo pueden saber. Las posibilidades que... Impresionante. Las posibilidades que tiene una persona de que le caiga un rayo son mayores a que le toque la lotería, ¿eh? Partamos de que no es normal que te caiga un rayo, ¿sabes? Entonces, eso y más cosas. Por ejemplo, leí de sitios de absoluta fiabilidad que durante el rodaje de La Pasión de Cristo de Mel Gibson, que es un genio, ese hombre, católico, cristiano también, ojalá compusiera yo música para sus películas. Bueno, Mel, aquí estoy. Pues aparecieron durante el rodaje unos personajes vestidos de blanco y que iban dirigiendo y iban orientando acerca de cómo tenían que hacer detallar ciertas cosas de la... ¿no? De la película y eso, y luego desaparecieron y nadie supo más nada de ellos. Entonces,
Pero sobre todo lo que yo me fijé fue en lo que le pasó al actor principal que interpretó a Jesús, Jim Caviezel, el que le cayó un rayo estando en la cruz. Tremendo. Lo que, las cosas que le pasaron después. Eso, digamos, para mí que es lo más significativo, ¿no? Eso de. Y todas las cosas que ocurrieron en esa película, la conversión de Pedro Sarubi, por ejemplo, que fue el actor italiano que interpretó a Barrabás. Y muchas más cosas, ¿no? Conversiones que hubieron allí se escuchaba la Santa Misa cuando iban a hacer los rodajes. O sea, que era una película que yo entiendo que estaba dirigida por el mismo creador, por Dios. Estaba inspirada, sin duda. ¿Sabes? Eso, y entonces empiezo a ver más cosas que tienen que ver con sanaciones, con curaciones, con milagros, y entonces digo, ostras, pues entonces, a ver si es verdad que yo he tenido un milagro, porque yo no tengo ganas de beber, y esto no es normal. Yo debería estar ahora pensando en ir a comprar alcohol y no estoy pensando en ir a comprar alcohol. Entonces aquí pasa algo que no lo entiendo. Sigo investigando, llega la noche y claro, por la noche sobre todo se intensificaba más esa necesidad, por lo que sea, por algún motivo que desconozco, pero bueno, pues llega esa noche y yo digo, no tengo ganas de beber alcohol, pues ya está, pues me voy a poner a rezar. Y me puse a rezar, empiezo a rezar ¿Cómo rezas? Pues... ¿Cómo rezo? Pues mira, te voy a ser sincero. Como yo era un absoluto desconocido, era lego en el tema de este de la iglesia y todo esto y todo eso, empecé a rezar, empecé a buscar el Padre Nuestro en arameo. Fíjate. Sí, sí. Sí, sí. Y entonces, no está mal para empezar, ¿eh? Sí, sí, sí. Empecé a buscarlo, pero era... Pero te voy a ser sincero, mira, era como para no hacerlo por la iglesia, era como para hacerlo de una manera como diferente, ¿no? Por cierto, ¿no? Que luego me di cuenta de que estaba equivocado totalmente, o sea, pero bueno, empecé por ahí, porque me has preguntado, ¿no? Empecé y toda la noche lo rezaba el Padre Nuestro, pero claro, cuando llegaba la noche yo me iba a dormir, yo no consumía alcohol, entonces al día siguiente otra vez me levantaba otra vez fresco, con ganas de vida, y yo que había estado hundido, que a mí, o sea, se podría saber que yo estaba vivo porque respiraba, no por nada más, antes del 1 de junio, yo era un ser inerte, como una planta. Está ahí y ya está, ni siente ni padece, estaba todos los días. Entonces, yo cada vez estaba con más vida, con más ilusión, me sentía energía, sentía. Y entonces, pues yo decía, pero vamos a ver, esto ha pasado todo porque yo he estado rezando, porque esto no es normal, porque que yo sepa, la gente no se quita del alcohol así por las buenas, esto necesita un tratamiento, además de un alcoholismo tan severo, que no estamos hablando de una cosa más liviana, más suave, ¿no? Entonces. Pues yo empecé a investigar acerca de la existencia de Dios y cada vez más. Y de pronto, mi teléfono móvil, que era un aparato inútil, quiero decir, en el sentido de que no funcionaba para... No me pedía nadie trabajo, nadie me podía... Yo estaba bastante aislado y todo eso. Empieza a sonar mi teléfono, que hacía años y años y años que no sonaba. Empieza a sonar el teléfono y miro y me estaban llamando clientes, artistas, que hacían muchos años que no me llamaban. Años. Qué barbaridad, es impresionante, ¿eh? Eso tal cual. Y entonces lo miro y digo, ostras, ¿esto qué es? Bueno, pues, bueno, atiendo el teléfono, dígame, tal. Mira, tú te sigues dedicando a esto, tú, ¿sabes? Claro, pues me lo preguntaban así en esos términos, porque decía, hace mucho tiempo que no sé nada de él, ¿no? Entonces respondía que sí. Sí, sí, claro, sí, sí. Claro. Total, y eso pues me llevaba a otros trabajos, a otras cosas dentro de mí. Pero también te quiero decir una cosa, mira, era muy importante. Al poco tiempo de esto, recibo una llamada que era para hacer la composición de una marcha de Semana Santa para un canal de televisión. Una marcha de Semana Santa. O sea, yo en todos los años que me había estado dedicando a la música, no nunca había hecho ningún trabajo religioso. Qué curioso. ¿Sabes? Entonces, y esa marcha de Semana Santa se emite todos los miércoles en un programa de televisión. Todos los miércoles, todo. Y se sigue, lo digo en presente, se sigue emitiendo. O sea, pocos días después digo, bueno, esto ya, yo qué sé, si tanta coincidencia es normal. Yo ya te lo empiezo a plantear, ¿no? Luego, al poco tiempo, empiezo a recibir en llamadas de una persona que se dedica a escribir de una manera que un poco compleja de explicar. Total, que contacto con un poeta de música religiosa y me dice que necesita música para sus poemas. Y digo, madre mía,
Digo, y yo cada vez con más vida, con más, ya no compraba alcohol, no lo necesitaba, no compraba alcohol. O sea, era una cosa absolutamente, yo decía, Dios mío, gracias, gracias, Dios mío. ¿Qué pasa? Que en ese momento ya, como sientes tú una conexión directa entre lo que está pasando y el y Dios, pues ¿a dónde vas a buscar a Dios? A la iglesia. Y me fui a la iglesia. Entonces empecé allí a rezar. Y empecé a rezar y cada vez me sentía con más vida, con más fuerza. Empecé a percibir que mi vida tenía un sentido, que mi vida tenía una lógica, que tenía todo un fundamento, que tenía vida, que no quería morirme, que no quería estar ajeno a mí, que tenía ilusiones, que tenía proyectos, que tenía que empezar a ordenar todo el desorden que había causado yo durante tanto tiempo con esa situación, y empezó todo a arreglarse de forma paulatina, o sea, de forma perfectamente ordenada, perfectamente. Luego, después de eso, empiezo a componer canciones para la Virgen María, me las encargan, pero que no voy yo a buscarla, vienen a mi casa, además, pero vienen a mi casa de una manera que yo no vivo en un sitio fácil de encontrar, ¿sabes? Entonces, tal cual, si es que yo decía, digo, bueno, pues yo encantado de la vida, eso sí, rezando. Al poco tiempo empecé a rezar el rosario, ¿sabes? Al poco tiempo empiezo a ver que donde yo percibo eso, ¿no? Yo, claro, investigando y buscando, es como si Dios me estuviera guiando, ¿no? Es como si interpreto yo, ¿no? Como si Dios me estuviera diciendo, este me está buscando, voy a decirle por dónde estoy. Voy a decirle, por aquí es, por aquí, vamos a llevarlo, porque como yo lo dejé a su bola, no me encuentra. Entonces empecé a ir a la iglesia los domingos, empecé a escuchar la Santa Misa los domingos. Los domingos empecé a rezar el Rosario, el Santo Rosario. Yo sentía que había algo que cada vez que cuanto más yo me acercaba a Dios, que cuanto más me buscaba, es como si más me buscara Él a mí. ¿Me explico? Como si más... Además de todo eso, pero ya estamos diciendo que yo no podemos perder la perspectiva de que yo era un alcohólico que dormía 17 horas diarias y que mi vida, el resto del día, era de estar así pensando qué pena de mí, a de pronto levantarme con ganas de comerme el mundo y diciendo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, tengo esto, tengo trabajo, tengo aquí, tengo, voy a hacer, o sea, el cambio fue enorme. Y luego mi teléfono, que no sonaba para nada, empieza a sonar, y siempre sonaba, y eran cosas religiosas. Entonces digo, Dios mío, yo me sorprendía de corazón, lo digo, ¿sabes? Y además, pues empiezo a conocer personas que me llevan a conocer a otras personas, y me doy cuenta yo de la cantidad de cosas malas que, bueno, no de cosas malas que eran malas en su propia naturaleza, sino de las cosas que no estaban bien que yo había hecho. Entonces yo sentía que yo tenía que pedirle a Dios perdón por todo eso, ¿no? Yo te decía, pues, mira, aquí no me he portado bien, aquí no lo he hecho bien, aquí esto, aquí lo otro, aquí lo otro. Entonces empiezas a hacer acopio y recopilación de todas las cosas que durante tanto tiempo, estando lejos de la iglesia, pues ha ido acumulando, y yo ya lo que tenía era un tráiler de cosas que decía, madre mía, pues esto hay que arreglarlo. Lo primero que hay que hacer es pedirle perdón a Dios por tantas cosas porque Dios me ha hecho esto conmigo, pues entonces yo debo saber de qué manera yo le agradezco a Dios todo lo que ha hecho esto, porque fue una cruz por mí y tuvo una pasión dolorosísima por mí. Y entonces, una de las cosas que yo supe es que había que ponerse delante de las manos de un sacerdote para recibir el perdón. Eso está muy bien, eso de decir, Dios mío, perdóname. Pero eso está muy bien, claro, sí, sí. Pero Dios, cuando antes de su ascensión al cielo definitiva, le dijo a sus apóstoles, y eso es historia, no es leyenda, le dijo, recibí el Espíritu Santo, a quienes le perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a quien se los retengáis les quedan retenidos. Entonces Dios le dio poder a sus apóstoles para perdonar los pecados. O sea, está muy bien pedirle perdón a Dios, pero los que perdonan son... Es Dios a través del sacerdote. De sacerdote. Las manos del sacerdote tienen el poder dado por Dios para perdonar. O sea, si yo ahora cometo un pecado, he hecho algo que eso, Dios mío, perdóname. O sea, que te hincaste de rodillas en el confesionario. Sí, sí. Bien, sí, Eduardo. Sí. Y cuando te confesaste, sí. ¿Cómo te quedaste? No, eso no tiene palabra, ¿eh? Eso no tiene... Sí,
no se puede explicar. O sea, cuando yo me senté, claro, pero esto no fue al día siguiente de curación, esto lo vas aprendiendo, Dios te va guiando. Claro. Pero yo me acuerdo que yo cuando fui a la iglesia de Montserrat, en Granada, ¿no? Y el padre Alfonso, me acuerdo, ¿no? Que era, yo lo conocía de siempre y eso, pero lo conocía, pero no de ir a misa, lo conocía, ¿no? Y yo le cuento todo esto y él estaba con su estola morada y eso, y él escuchando con un respeto enorme, con una ternura y un amor enorme, y cuando me dijo: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y el poder de la Iglesia, era como algo, era un amor, una comprensión. Yo sentí como si algo diferente allí, una alegría especial, una cosa que el mundo no, que no era, que como si no fuera de este mundo, ¿sabes? Eso sería ya el año 16 o así más o menos, ¿no? Y básicamente, pues así fue como ocurrió. O sea, yo era una persona que no se sabía que yo estaba vivo porque respiraba, solamente por eso. Y después se sabía que estaba vivo porque yo era imparable. O sea, yo me movía más que un flan. O sea, tú has experimentado, Eduardo, cómo es Dios es la verdad, sí, nuestro Señor Jesucristo. Sí, 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 sí. Y cuando nos dice además que os daré el 100 por 1 también aquí en la tierra. Totalmente, lo he experimentado. Lo has experimentado, ¿no? Sí, cierto. Y has descubierto el amor. De verdad. Sí, 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 sí. Sí, o sea, yo te puedo decir, José María, que yo me levanto por la mañana y como yo lo primero que haga no sea decir: Dios mío, gracias, y conectas con mi Creador, que es la fuente de la vida. Además, él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, no son palabras que yo me invente, lo dijo él. Como yo no conecte con la vida, yo no estoy. Estoy como un pez fuera del agua que está loco por irse a su hábitat natural, ¿no? Entonces, yo en ese momento, yo cuando me levanto, yo invoco al Espíritu Santo por la mañana, porque además en Medjugorje, la Virgen María, estuviste en Medjugorje, y me pasaron cosas allí en Medjugorje. Pues cuéntanoslas. Bueno, a ver, en Medjugorje yo fui con un, en el Medjugorje yo fui, esto ocurrió el día 13 de septiembre del año 2019, que unos amigos buenísimos amigos, desde aquí les mando un beso, ¿sabes? Me dijeron, mira, te vamos a presentar a la mujer de tu vida y te vamos a llevar a Medjugorje. Las dos cosas fueron verdad. Con esa mujer me casé. Fíjate. Con esa mujer formo un... Sí, es una persona increíblemente buena, increíblemente bonita por todos lados. Bueno, que la he conocido y puedo dar fe de que eso es verdad. Es verdad, ¿a que sí? Bueno, pues, como digo, dice, te vas a Medjugorje. Bueno, pues Medjugorje, yo soy testigo de que allí se, no testigo visual, pero allí se aparece la Virgen María, seguro, o sea, no hay duda ninguna. Mira, yo fui allí con un problema, yo tenía un problema personal, porque todos tenemos problemas y cosas que no, ¿sabes? Y entonces yo estaba bajo ese problema, bajo la angustia de ese problema, no angustia, sino bajo el influjo así, ¿no?, psicológico de ese problema. Yo estaba hablando con la Santa Madre de Dios, con la Virgen María. Hay una gran explanada allí, ¿sabes? Enorme. Sí, he estado. Sí. Eso. Bueno, pues al fondo hay una iglesia, hay una carpa como una iglesia, y hay una imagen a la izquierda, según mira, a la izquierda de la Virgen María. Y yo estaba hablando con ella. Y yo le estaba contando mis problemas y esto, mis cosas y tal. Y bueno, y allí, pues, hablando con ella, claro, me siento en mi banco. A mi derecha de ese banco había una amiga, y yo estaba allí, pues, hablando, bueno, con ella, con esa cosa, con ese problema, que yo no sabía solucionarlo, que no se podía. Y de pronto yo noto, percibo como algo viene hacia mí, pero que no era tangible, era como una alegría especial, algo que te levantaba, algo que te daba como, ¿qué pasa? ¿Qué es? Como una paz, como una serenidad, una paz, una alegría, que incluso la medí en el tiempo, dura unos 7 segundos más o menos. Sí, sí. Y entonces algo algo como si, vamos a ver, si yo te soplo a ti, no puedes decir que te he tocado, pero tú sientes que algo te ha pasado, ¿no? Pues así, algo más o menos, una alegría, pero que no era de este mundo, ¿eh? Algo que era. Y entonces yo dije, ya está, para eso tenía que yo que venía aquí, para esto, para que se resolviera esto. Efectivamente se resolvió ese problema que yo tenía, ¿no?, que es más complejo de explicar.
sí, en Medjugorje yo percibí allí está la Santísima Madre de Dios, allí está. Y apareció la mujer de tu vida en la tierra. Claro, esas personas, que es mi madrina de bautismo, de confirmación, y mi madrina de boda, un día, el primer día que yo la conocí, me dijo con su marido, mi gran amigo Guillermo, que pedazo de cantante, Guillermo Muñoz, al que le he hecho ya varios temas como compositor, vale, pues no, me dijeron ellos dos, mira, venimos a presentarte a la mujer de tu vida y que te va a Medjugorje. Y digo, ya está, sin anestesia, ¿no? Dice, sí, así. Digo, bueno, pues explícame un poco, ya me lo dijeron, efectivamente, me fui a Medjugorje. Poco tiempo después conocí a esa mujer, una persona de una categoría humana impresionante, ¿sabes? Fuimos 2 años novios, conociéndonos y tal, y a los 2 años nos casamos y llevamos 2 años casados los dos. Que yo le escribí una canción a ella, se llama Mi Amor María, bueno, está por ahí, pero eso es muy, muy, muy privado, muy íntimo. Un regalo de Dios, absolutamente. Yo lo digo de corazón. Es un regalo de Dios porque es una persona de una cultura, de una educación, de una templanza, de una generosidad, de una belleza interna, externa, por todos lados. Yo voy a decir, pero si es que yo no me merezco tanto, ¿sabes? También tengo que decir que yo todos los días rezo rosario con ella y eso, o sea, el rosario en unión, un matrimonio rezando el rosario todos los días, eso tiene una potencia. ¿Sabes? Tiene una. Cierto. ¿Sabes? Eso lo he experimentado yo. Yo también. Es así. Es verdad. Es que, sí, como le llamaba el Padre Pío, el arma al Santo Rosario. Sí, sí, y además, donde haya dos o más están reunidos en mi nombre, sí, ahí estoy yo, ¿no? Sí, sí. Y eso es verdad, ¿no? Está nuestra Madre, la Santísima Virgen, está Jesús. Sí. Porque le encanta a Jesús que recemos y piropeemos a su madre, ¿no? Con el, claro, Santo Rosario. Claro que sí. Oye, es que es impresionante tu historia, Eduardo, pero es impresionante porque te das cuenta a través de ti, de tu testimonio, de cómo si tú te abandonas en las manos de Dios, sí, Dios te da el 100x1. Sí, y más. Y más. Y se quedó corto, ¿no? Sí, es verdad, José María, eso lo he comprobado yo, la ayuda suya. O sea, y siempre confiar en él, en su bondad, en su poder, en su compañía, en su misericordia, sobre todo, en su misericordia, ¿no? La eso que se dice tanto de Santa Faustina Kowalska, la coronilla de la Divina Misericordia. Yo rezo la coronilla de la Divina Misericordia. Eso es impresionante. Y luego te hace una cosa. Mira, a nivel más humano, como siempre están, y lo digo con todo el respeto a todo el mundo, los negacionistas que dicen, vamos a ver, es que el universo, ¿cómo se va a hacer? Dios ha hecho el universo y la Biblia dice que lo hizo en 7 días. Eso es una forma de escribir que se escribió para las primeras personas hace 3.000 o 4.000 años, que no existía ciencia, no existía física, no existía nada, y tenían que entender que Dios había creado el mundo. ¿De qué manera lo entendía? Tú no le puedes decir a una persona de aquella donde no existía ningún tipo de cultura ni de ciencia, que hubo un Big Bang, que hubo tal, no se puede. Pero si tú profundizas un poco. Yo escucho mucho, y tengo varios libros, y he escuchado mucho a uno de los mayores, de los cerebros más privilegiados del mundo, el padre Manuel Carreira. Sí. ¿Conoces tú al padre Manuel? Sí, ¿has escuchado hablar de él? Sí. Bueno, era de los mayores cerebros del mundo, profesor de 2 universidades de Estados Unidos, ¿sabes? Físico, máster en física, astrofísico, asesor de la NASA. O sea, cuando la NASA veía algún problemilla, ¿qué tal? Llamaba al padre Carreira, Manuel Carreira. Ese hombre explica el origen del universo de una manera que lo explica desde la ciencia y lo explica de tal manera que dice el universo solo tiene sentido como creación. Como creación. Estuvimos hace poco, hicimos un programa sobre este tema además, con el presidente de la Sociedad de Científicos Españoles, y efectivamente la teoría del Big Bang no está en enfrentada con la fe católica, ni mucho menos. Que va. Es Dios quien creó el mundo, como le dio la gana hacerlo. Claro que sí, claro. Que para eso es Dios, ¿no? Claro que sí. Pero claro, es lo que dice el padre Carreira. O sea, ¿cómo justifica el paso de nada a algo? Claro. Tiene que haber un creador que justifique el paso de nada
o algo. O la causa incausada. Exactamente. ¿Eh? ¿Verdad? Exactamente. Entonces, pues todo esto yo lo que me vengo a referir es que siempre, yo hace ya casi 9 años de mi curación, de mi sanación espontánea, que yo digo una así en toda regla, sanación espontánea, y yo cada vez profundizo más, miro más, y cuanto más investigo y más sé, más te das cuenta de la verdadera existencia de Dios, del impresionante poder de los sacramentos, del Santo Rosario, la importancia. La Virgen María, cada vez que se aparece, pide el rezo del Santo Rosario. Lo pide a su hijo, que nos quiere tanto. Es una madre, ¿no? No lo pide, ¿no? No lo pide, por decir, de forma caprichosa, ¿eh? No. El Rosario es un arma más fuerte que una bomba atómica. Que realmente es capaz de parar guerras y de detener las tribulaciones. Sí. Porque para eso María es la mediadora de todas las gracias. Sí. ¿No? Eso también yo lo escuché de un hombre que se llama Marino Restrepo, que no sé si te suena a ti. Sí. Marino Restrepo era, pero bueno, trabajaba como compositor musical contratado por la empresa Sony Music. Sí. Y ese hombre merece la pena que se sepa lo que le pasó, ¿sabes? Sí. En el año 97 fue secuestrado por las FARC y vivió una experiencia sobrenatural. Una historia increíble, vamos. Y ese hombre tuvo una experiencia mística donde tuvo una iluminación de conciencia donde habla de la existencia verdadera del cielo, del purgatorio, del sitio que no quiero nombrar. Y todo eso lo vivió él en una experiencia mística que si la gente supiera... Nómbralo, en el infierno, que existe. Sí. Que es un dogma de fe. Sí, es un dogma de fe. Claro, es un dogma de fe. Sí, además Jesús lo dice. Sí. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y también habla del purgatorio, ¿no? Hasta que no paguen el último de sus céntimos. Dios es infinitamente misericordioso, pero también es infinitamente justo. Infinitamente justo, y eso por supuesto no hay, que sí. No hay que perderlo de vista. No. Tú aludías además a la importancia del sacramento de la confesión. Claro que sí, es decir, por supuesto. No vale solo con decir, Señor, perdóname, no. Sino que hay que ir al confesionario para que Él nos absuelva a través de ese sacerdote. Claro que sí. Claro. Por cierto, hay una cosa que a mí me tiene intrigado en tu historia, Eduardo, y es, ¿tú ahora eres capaz de beberte una cerveza sin caer en el alcoholismo? Sí, de hecho, pues la última noche vieja, la familia donde estuve pusieron sidra con alcohol y sidra sin alcohol. Con alcohol y sin alcohol. Se acabó la de que viven sin alcohol. Es que no me llama la atención el alcohol, no me llama la atención. Pero como se acabó la sidra que no tenía alcohol, bebí con alcohol. Y entonces, pues bueno, pues me la tomé y ya está. Y ya no quería más. O sea, pero es que eso un alcohólico es, claro, hace eso y ese hombre ya al día siguiente se quiere comprar una fábrica de vodka. Claro. Ya porque el alcohol, o sea, las adicciones son así, son, en mi caso no es así, o sea, eso demuestra que Dios hace las cosas no de una manera humana, hace como le dijo en el Vía Cruz, le dijo a su madre, a la Santa Madre de Dios, le dijo: "Ven, madre, yo hago nuevas todas las cosas." Eso está recogido en la Biblia, ¿no? A mí me hizo nuevo, a mí me hizo como exactamente igual que el día como cuando era un niño, igual, o sea, no me llama la atención. Es que esto realmente no tiene una explicación científica. No lo tiene, no, porque además la prueba está ahí. O sea, yo no puedo decir soy alcohólico, porque si fuera alcohólico no me podría beber nada de alcohol. Lo que pasa es que no me llama la atención, no tengo ganas, porque yo prefiero estar con la mente clara. Pero si me tengo que tomar una cerveza en algún momento, pues me la voy a tomar tan tranquilo, pero no me llama la atención. Pero si me la tengo que tomar, como te he explicado que me pasó aquí en Nochevieja, en serio, yo pues, tan normal. Pero además que los que lo vieron lo veían normal. Y yo al día siguiente me levanté y seguí bebiendo lo mismo, agua, que es lo que bebo cuando como, y no tenía ganas de cerveza, ni tenía ganas de eso, y eso se lo explicas tú a cualquier... Agua sí beberás, por lo menos 2 o 3 litros en verano, ¿no? Sí, eso sí. Y tú esto se lo explicas a cualquier experto en adicciones, o experto en comportamiento humano, y te dice que eso es mentira. Digo, sí, pues cuando quieras te lo demuestro. Y nos vamos, llamamos a un notario y te lo demuestro, pero luego tienes que publicarlo tú. Ahí es donde está la clave. Verdaderamente, o sea, que lo que te ha sucedido a ti es un milagro. Es un milagro, absolutamente, totalmente. Pero ya no solamente lo que pasó, sino la cantidad de hechos que luego fueron pasando de forma perfectamente ordenada en el tiempo, en intensidad, en cómo pasaron esas cosas, todo cómo pasó, de una manera... Fíjate, Eduardo, concatenado todo sí, tenía... Sí, sí.
Pero fíjate, tú que eres una persona que ha sufrido muchísimo, bueno, no solo ya por toda tu drama con el alcohol, por la pérdida de tu hermano, por problemas personales, familiares que has tenido. Sí. Y sin embargo, tú le das gracias a Dios cada día ahora. Sí, claro, totalmente. Todo ese sufrimiento que a lo mejor te ha servido para llegar hasta aquí. Sí, claro. Para llegar al último peldaño de la escalera tuve que pasar por el primero, el segundo, el tercero. Si no, el último sería diferente. Me explico, ¿no? O sea, para llegar al punto X tienes que pasar por todo el abecedario. Si no, no vas a llegar ahí. Dios sabe por qué hace las cosas. Dios sabe por qué las hace. Lo que yo creo que hay que tener es confianza en él. Decir, Señor, esto yo no lo entiendo, pero confío en ti. Esa es la clave. ¿Sabes? Esa es la clave. Sí, Jesús, ¿verdad? De la divina misericordia. Jesús, en ti confío. Sí, sí, sí. Sí, pero sí, de sí. Verdad, no de sí, boquilla. Sí, sí, no, de verdad. Sí. Y luego también eso que decía antes, ¿no? El valor de los sacramentos. La confesión. El matrimonio. Un matrimonio rezando el rosario. Eso es lo más grande. El respeto a los sacerdotes. La Eucaristía. La Eucaristía. Eso, ¿sabes? Tantos sacerdotes de los que no se habla, ¿sabes? José María, se habla mucho de un avión cuando cae, pero no se habla nada de todos los que vuelan, ¿sabes? Y están volando. El único que causa noticia es el que cae. Dice, sí, ¿no? Y no dicen nada de todos los pilotos que lo llevan el avión perfectamente, ¿no? Nada más que te fijas el morbo periodístico o lo que sea. No quiero juzgar ningún tipo de actitud de nadie. Eduardo, desde tu testimonio, desde tu vivencia personal, todas las personas que nos están escuchando ahora, pues que tienen problemas, porque nadie se libra del sufrimiento en mayor o menor medida. Ajá. Pérdida de seres queridos, enfermedades, etcétera, alcohólicos, drogadictos, personas que nos estén viendo ahora. Sí, sí. ¿Qué les dirías tú? Es decir, y que tienden a echarle la culpa a Dios de sus desgracias. No. Sí, bueno, Dios nos hizo libre, lo primero. No puedes culpar tú a Dios porque Dios lo primero que hace es al ser humano libre. Y dices, ya, ¿y el hambre en el mundo? Pues eso no es culpa de Dios, eso es culpa de que los hombres han repartido mal la riqueza. No es culpa de Dios. Entonces, no se le puede decir, es que es muy fácil decir, lo primero es culpa de Dios. Y culpa de Dios no. Si cuando alguien ha cogido y ha puesto una bomba en un avión, la culpa no es de Dios, la culpa es de que ha puesto la bomba. Eso no va a ser lógico, ¿no? Entonces, la pregunta tuya que me hace acerca de qué se le puede decir a estas personas, pues mira, yo no puedo hablar para demostrar, puedo hablar para mostrar, solamente para mostrar. Yo soy testigo de la existencia de Dios. Y la única persona en la historia de la humanidad que ha demostrado ser Dios es Jesús de Nazaret. Es la única persona, porque hay otros que sí, Mahoma, que tal, que cual, que decía que hay una palmera, que tal. La única religión no inventada por hombres es el catolicismo. Las demás, incluso las sectas protestantes, son inventadas por hombres. Lutero y toda esta gente, ¿no? Entonces yo lo que puedo decir es que, lo digo con todo respeto a todas las, ¿sabes? A todas las religiones, desde aquí el respeto más profundo y más sincero. Pero yo lo que le puedo decir a la persona que se esté encontrando en una situación de problemática, que se le escape de las manos, que no tenga la capacidad de solucionarla, que tenga un sufrimiento verdadero y potente, es que confíe en Dios y que se lo pida como a un padre se le pide algo, como diciendo, yo dependo de mi padre, yo no tengo la capacidad, yo no sé, yo no tengo ninguna capacidad para hacer nada, pero tú, papá, si puedes, que es como le llamaba Jesús a su padre, Abba, papá, ¿no? Pues así, tú, papá, si puedes, ayúdame, por favor, ¿sabes? Y que tenga paciencia, porque los tiempos de Dios no son los tiempos del hombre. Claro. Eso es, me dice, no, es que se lo pedí y no me ha hecho nada. Pero, tío, ¿pero tú quién eres para decir, para ponerle a Dios el tiempo? No, no juegues a ser Dios, claro. No juegues tú a ser lo que no eres. Y muy bien. Entonces, muy bien. Lo que yo quería eso testificar es que yo soy testigo pleno y absoluto de que Dios existe. ¿Por qué? Simple, porque por la ley de la ciencia médica yo debería estar muerto. Al paso que iba, yo debería estar ya totalmente. Además, me lo dijo el médico, ¿eh? Me lo dijo. Dice, está en una situación muy peligrosa. Tú verás lo que haces. Dices que no bebes, toma los análisis que me lo has pedido y ya está. Pero, pues, y repito, ¿no? Que yo por la ciencia médica debería estar en una situación desastrosa absolutamente. Y estoy en una situación de verdad, de vida, de conexión con el Creador, o sea, y no entiendo,
no entiendo la existencia sin él. No la entiendo. Y sin ponerme también en la mano de la Santa Madre de Dios y sin saludar a mi ángel de la guarda por la mañana, que lo saludo también, pues todos tenemos un ángel de la guarda. ¿Sabes? Eso es bíblico. Sí, sí, que nos olvidamos demasiado de él. Sí. Y luego, pues ponerme en las manos del sacerdote cuando siento que he hecho algo como humano que soy, imperfecto, la única perfecta ha nacido la Virgen María. Los demás somos todos, por lo menos yo, un desastre, ¿sabes? Así es, yo también. Y entonces, pues, sabernos así, ¿no? Pero sin desesperanzarnos, no, sin desalentarnos, sino mirando, con alegría, efectivamente. Con esa verticalidad, sabiendo Dios, que tenemos un Dios que es infinitamente bueno, claro que sí, y claro que nos ama con locura, ¿no? Claro, hasta el punto de que ha enviado a su hijo a morir en la cruz como un vulgar criminal, ¿no? Madre mía. Para redimirnos del pecado. Sí. Eduardo, me ha encantado de verdad. Te doy las gracias de todo corazón a ti, que hayas tenido la valentía y la generosidad de compartir con todos nosotros tu testimonio. Vale. Y me voy a despedir de nuestros amigos, queridos hermanos de Refugio Zabala. La verdad es que yo sé que vais a ver muchas veces este vídeo de Eduardo, porque te hace recapacitar, te hace replantearte muchas cosas. La importancia de los sacramentos, el sentido del sufrimiento, la confianza en Dios. Sin Dios no podemos hacer nada, y nos lo dice Jesús, además, que es la verdad, ¿no? Sin mí no podéis hacer nada. Y Eduardo lo ha vivido en propia carne, yo lo he vivido en propia carne, y tantos de vosotros que lo habéis vivido, y otros muchos más que lo vais a vivir. Porque Dios no se olvida de nadie, quiere que todos nos salvemos, y tarde o temprano nos da una y mil oportunidades. Es cuestión, como hizo Eduardo, de abrirle su corazón de par en par, y de pedirle ayuda, y de esperar, porque como decía Eduardo, los tiempos de Dios no son los nuestros. Os espero, queridos hermanos de Refugio Zabala TV, el próximo jueves a las 10:30 de la noche. Que Dios os bendiga a todos.